Why are we still here? Just to suffer. War has changed. Have I not already sacrificed enough? You cannot kill God. It doesn't matter. None of this matters. ¿Qué tiene de malo hacer lo que quiero hacer? ¡Ya déjame en paz! Not once have I begged the gods for such a blessing. Shut up! ¿Quién es malo? ¡No, yo soy el malo! ¡Wow! Creo que me pasé un poco con eso de probar funciones de Adobe. Hagamos como que ese mensaje subliminal no existió. Y bueno, este video no es un clickbait, sino que quiero hacer unos pequeños anuncios del canal, ya que últimamente había tenido varios problemas en YouTube con mis videos y pues tuve que hacer algunos pequeños cambios, que de hecho ya fue hace varios meses, pero que no quería comentar porque no sabía en qué iban a terminar estos problemas, ya que las grandes corporaciones convenientemente se toman meses enteros para decir si te van a dar strikes solo porque se les dio la gana o si me van a dejar seguir con mi canal en paz. Y bueno, la historia, para no hacerla tan larga, es que varios de mis videos de los dramas CD de Nier y también los audiodramas de Automata me fueron desmonetizados, y eso está bien. ¿Ve? No es como que YouTube me esté compensando monetariamente lo suficiente para andarle llorando por esos míseros centavos, así que me dio igual. Pero la cosa se puso fea cuando, además de desmonetizármelos, me empezaron a dar unos strikes y los videos luego me los bloquearon para ciertos países. Y si no lo saben, en YouTube si te dan 3 strikes, te cierran el canal y uno como el mío, que es bien pequeño, pues les vale pinga y me lo cerrarían sin más. Así que pasé por el tortuoso y larguísimo proceso de poner en reclamo cada uno de estos pedidos de desmonetizar y también de los strikes, y puse los videos en privado, algunos los borraron y pues por eso es que no los encontraban después. Y lo más gracioso es que la empresa que me estaba desmonetizando no era ni Square Enix ni Monaca, empresa de Yoko Taro, o algún actor o productor que trabajó en estos audiodramas, sino según mis super investigaciones de Google, unos oportunistas que apenas miran contenido con temática viral, pues quieren adueñarse de esas ganancias y le tiran a canales pequeños cualquier excusa para andar jodiendo los muy hijos de la gran... Pero las buenas noticias es que me han levantado los strikes, el contenido sigue monetizado, aunque el dinero pues se los está robando estos bastardos. Pero lo importante es que siguen públicos y pueden disfrutarlos cualquier fan, que al fin y al cabo, si hice el trabajo de subirlos y traducirlos, solo fue porque quería compartirlos con más fans de la franquicia y nunca esperé generar algún ingreso con ellos, así que creo que todo resultó bastante bien. Pero para evitar futuros problemas, y aquí es donde realmente vienen los anuncios de verdad, es que he pasado estos videos a un playlist de un canal secundario que estoy manejando también, llamado Debunker, y ahí mismo en ese canal es donde seguiré con las traducciones de los audiodramas. De hecho, que acabo de subir 4 de los capítulos del audiodrama de Nier, así que los invito a que vayan a verlo, se suscriban si se puede a este otro canal, denle todo ese amor con sus likes y compartir, y todo nuevo contenido de este material extra de los juegos de Yoko Taro pues los estaría subiendo ahí, para así evitar que este canal, el Friki Curioso, siga afectado por estos chupasangres. El enlace al canal se los dejo en la descripción e igual al final del video, para que luego de terminar de verlo, este de acá, pues se van a dar una vuelta por allá. Entre el nuevo contenido que voy a trabajar en ese canal, Debunker, está también la traducción de las obras teatrales, que son precuelas de Nier Automata, ya están en proceso, así que eventualmente los verán por ahí, suscríbanse. Por último, un segundo anuncio, es que estoy haciendo un grupo de Facebook del canal, ahí voy a estar haciendo comentarios, poniendo datos interesantes. Me voy a poner bastante activo ahorita que viene el E3 en ese grupo para que me acompañen y pues disfrutemos comentando entre todos. Igualmente dejo el enlace en la descripción y pues si se pueden dar una vuelta por ahí también háganlo y denle un like a mi fanpage, así todos estamos comunicados. Muchas gracias a todos los que han seguido este canal, hay varios los que siempre comentan y siempre los veo, son religiosos a estar comentando mi contenido y les agradezco al máximo, muchachos, por estar siempre apoyando.
todo lo que subo. La verdad es que nunca esperé llegar ni siquiera a tener 8000 suscriptores, que son los que están actualmente. Y pues vamos a seguir creciendo más y que esta gente pues se calme un poco con sus strikes, se me dejen trabajar en paz, porque la verdad es que ni siquiera es que esté generando un gran ingreso con el canal, así que no sé por qué quieren llevarse mis centavos, que no les van a servir de nada. Pero bueno, así son las cosas en YouTube a veces. Y pues eso es todo por ahora, nos vemos en otra, y suscríbanse y denle like a este video también. Bye.